gente de Palma, pobrecitos míos. Vamos a dar un aplauso primero para toda la gente de La Palma que lo está pasando fatal. Y estamos con ellos. Buen rollo. Madre mía, la que me ha liado aquí. Buen rollo. Y ahora el primer aplauso, el segundo de la noche va para todos vosotros por majos por estar aquí en la cubierta prácticamente llena toda la palabra. Así que fuerte aplauso para todos vosotros. Bueno, bueno, bueno. Qué buen rollo. Esto que sepáis, que sin aplauso va a ser un desastre, así que vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a hacer un juego. Por favor, que aplaudo a la gente que tenga más de 50 años. ¡Bueno! Esta gente ha visto al dúo Sacapuntas diciendo, ¿está la plaza? Bueno, ya sabemos el público que tenemos, amigos. La gente de más de 50, gente que está tocando la pensión, gente que la está cobrando, es una maravilla. El público de más de 50 da gusto porque paga rondas. El público de más de 50 sale a la feria con 50 pavos en el bolsillo y dice, a mis chiquillos que no les falte de nada y a mi vecino tampoco. Es gente de ley, mola. Por favor, que aplaude a la gente que tenga entre 40 y 50. ¿Cuarentones al poder? Los cuarentones, la pensión, goodbye. Los cuarentones han venido con 10 eurillos a la feria. Se nos va dos minis y a casa. Bueno, me encantan los cuarentones, es genial. Es un publicazo también, ¿eh? Pero ya te digo, la pensión no la vais a cobrar y venís con lo justito, lo sé. No pasa nada, no pagáis rondas, no pasa nada. Acercaros solo de más de 50. Que alguna está diciendo, hija puta, por un año que tienes 49. Que lo sé. Buen rollo. Ya os digo, si el aplauso va a ser un desastre, vamos a seguir haciendo pruebas. Por favor, que aplaude a la gente que sea de Leganés, Leganés. ¡Qué bueno! Por favor, que aplaude a la gente que sea de Getafe. ¡Mira! ¿Qué pasa? Que no había nada en la aldea hoy, ¿no? Buen rollo, oye. Leganés está cogiendo el mundo, incluso a Getafe. Que somos guay para todos. Bien, por favor, que aplaude a la gente que sea heavy. Oye, oye, por favor, estáis todos aquí. Estáis todos aquí porque que sepáis que el Instituto Nacional de Estadística esta semana ha confirmado que en España ya hay más linces que heavies. Y eso que nosotros cruzamos la carretera mirando a los dos lados. Menos en el Viñarrock, que cruzamos como podemos. ¡Cuánto heavy! Me encanta. Pero lo que decía también el INE era heavy con pelo. Yo, como me podéis ver, sufrí la maldición del heavy. A mí la melena no me crece, se desplaza. Solo se desplaza, pero sigo yendo a los conciertos, me siento joven, voy a la primera fila. Eso sí, no te enteras de nada. Los heavy, heavy, genuinos vamos a conciertos que son solo en inglés. AC/DC, Metallica, Judas Priest. Y no te enteras de nada. Los Scorpions. No te enteras de nada. Estás en la primera fila disimulando. Empieza el tío, Wally Halimonin. Y tú. Dice el tío, ¡ay, Wally Mai! Y tú haces, ¡escúpame! ¡Soy fan número uno! El tío te dice, ¡Watson is your favorite! Y tú haces, vienen los ingleses aquí y dicen, vaya país de mierda, que no saben inglés, pobrecitos. Eso sí, en España los estribillos los clavamos, ¿sí o no? Los estribillos aquí en España se clavan, todos juntos. It's the final countdown. Yo tengo un truco. Cuando no me sé la letra de una canción, como no quiero que nadie me humille, vengo ya a la primera fila, estado rodeado de chavales de 20 años que han ido a colegios bilingües y se saben todas las putas letras porque tienen todo el tiempo del mundo, cuando los ejercicios se los hacen los padres. Y vienen de listos y yo, como heavy genuino, me voy al medio y digo, esta gente a mí no me humilla. Yo, si no me sé la letra de una canción, yo tiro del tanque de cerveza. A la tercera canción llevo un cebollón. No he acabado ningún concierto, amigos. Ni uno. Lo paso mal, lo paso mal. ¡Eo! ¡Eo! ¡Qué bueno!
Quiero ser famoso, quiero ser una estrella del rock. Todos los cómicos queremos ser estrellas del rock, pero nos conformamos con ser cómicos, no pasa nada. Quiero ser famoso como Nacho Vidal. ¿Conocéis a Nacho Vidal? ¿De qué lo conocéis? ¿De Supervivientes? Todo el mundo conoce a Nacho Vidal, hasta mi abuela conoce a Nacho Vidal, por favor. Yo empecé a darle vueltas, digo, quiero ser tan famoso como Nacho Vidal, ¿cómo lo habrá hecho? Y empecé a darle vueltas y llegué a esta conclusión, a ver qué os parece. Yo creo que Nacho Vidal, lo que pasó fue lo siguiente. Él grabó una película, una sola película. Lo que pasa es que luego se fue corriendo de boca en boca y se hizo famoso. Esto es un chistaco. Y se puede contar con niños. Pero yo digo, ni un solo ciudadano de Leganés sin un chiste de pollas hoy que se vaya a su casa. Ay, lo que me ha gustado, lo que siempre me ha gustado de Leganés, que es Leganés entero, es que el confinamiento lo he pasado en Leganés también. Eso es lo único que me salvó, poder pasar el confinamiento en mi casa, con mi gente cerca. Qué mal hemos pasado, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando saco todo el papel higiénico? Y lo siguiente que se acabó, no sabemos por qué, fue la harina. Todo el mundo a hacer pan, la harina se agotaba, ibas al súper, no había harina, se puso por las nubes, llegó un momento que solo se vendía en el mercado negro. Bueno, mi abuela empezó a cortar la harina con cocaína, que era más barato. Mira, llegamos a las 8, había que aprender a los médicos y ella, chipirón. Todos los días al sol, chipirón, se subía a una escalera. Digo, abuela, son las 10 de la noche. No hay nadie ya. Baja, por favor, abuela, pobrecita. Lo pasamos regular, pero lo hemos pasado lo mejor posible. Las cosas como son. Ahora, este espectáculo iba a empezar a las 8 y más o menos hemos empezado a las 8. Para lo que somos los españoles, digamos que hemos empezado en punto. Y a las 8 aplaudíamos a los sanitarios, así que me parece un momento muy bonito volver a aplaudirles hoy. A todos los sanitarios que están aquí. Los sanitarios que son los enfermeros, pero también la gente de la limpieza. Se jugó la vida tanta gente, joder. Las cajeras de los súper, que nadie se acuerda de ellas. Las cajeras. Madre mía, yo en mitad de la pandemia. Yo bajaba acojonado a comprar y me daba confianza la cajera. Y un día se lo dije, le vi el letrerito y le dije, Claudia, a muerte contigo lo que necesites, eres una heroína. Y me dijo, no me llamo Claudia, aquí pone Club Día, me llamo Susana. Me mató, digo, mira, hasta para eso son buenas. Porque me dijo con una educación, Susana me lo soltó un poquito como... Cuidado que aquí pone Susana García en el otro lado. Ahí quedó la cosa. Bueno amigos, soy David César, me voy a llamar el cómico heavy. Os voy a confesar una cosa, yo me hice heavy porque no tuve elección. Porque cuando yo iba a FP solo había dos tribus urbanas, solo dos. O eras heavy... O eras pijo. Hay gente que siempre me dice, hombre, también había punkis. Digo, vale, pero digo estudiando FP. De la valla para adentro. Tengo un montón de amigos punkis y me han dicho que lo puedo contar el chiste, no pasa nada. Pero yo, cuando iba a FP, o eras heavy o eras pijo, y yo no tuve elección. Yo os lo voy a confesar ahora mismo aquí. Yo me hice heavy, os lo juro. Porque era más barato. A mí lo que realmente me gusta es OBK. Historias de amor, ojos que miran con ilusión. Eso o eres una piedra o te niega. Y déjate de conciertos heavy, que no te enteras de la letra. Con OBK te enterabas de todo. Tú sigue así, de que me sirve llorar. Uy, qué bonita aquella que decía. Sigue siendo la princesa de mi reino soledad.
¿Os acordáis que salió una manita en el piano así? Mira, se ha puesto palote alguno ahí. Pensándolo. Era de los míos. Heavy, 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 genuino. Pero fui a ver a Mecano. ¿Os acordáis de Mecano? Ostras, Mecano. La canción está de... En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas que dan mi ¿Cómo? No os la vais a saber si la ponen todos los putos años. Esa canción se la saben vuestros chiquillos que tienen 6 años y le estáis destrozando el cerebro con esto. Dice la gente, están viendo mucho Netflix, digo, y están escuchando demasiado a Mecano. Fui a ver a Mecano, lo juro. Entre el público estaba yo ahí súper contento. Salió Ana Torroja al escenario, estaban ya los hermanos Cano, ¿os acordáis de ellos? Estaba el que tocaba la guitarra, que estaba aquí en un lado, y en el otro lado estaba el de los teclados. Nacho Cano. Venga, venga, Nacho Cano. Con un montón de teclados aquí, un montón de teclados aquí, que tú veías todo lo que tocaba y decías, no se oye tanta música para lo que está tocando. Me fijé un poquito en la nariz, digo, parece que se ha comido 3 Miguelitos. Digo, yo creo que no está ni en el concierto. Está ordenando las teclas. Digo, me voy a centrar en los otros dos. Y el caso que la Ana Torroja se planta en mitad del escenario, me ve entre el público y dice, esta canción que viene ahora va dedicada a ti. Digo, ¿a mí? Dice, sí, a ti. Digo, ¡ay, qué bien! Y empieza... Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calmo. Y dije, ¿de puta nadie la canción? Me pusieron un cañón de luz, aparecí en la pantalla gigante y digo, ¿a que acabo en el DVD? Digo, me voy con los tenis que si me insultan es en inglés y no me entero. Bueno, amigos, os he dicho ya que estoy FP, ¿no? Madre mía, mi FP. Yo no sé el vuestro, pero en el mío me lo pasé. Madre mía. Yo contestaba a todo, estaba feliz, contento. Llegaba pronto a clase, contestaba a todo, levantaba la mano. Yo. Un día me preguntan, ejemplo de metales pesados. Y digo, los obús. Digo, el Fortu va a freír el TikTok con su madre. Madre mía, no para. El Fortu, qué pesado. Otro día me preguntan, ¿qué es un semiconductor? Digo, yo no sé. A ver, listo, que siempre levanta la mano el mismo. ¿Qué es un semiconductor? Digo, muy fácil. Un tío que está para conducir, pero si lo para la Guardia Civil y sopla, lo revienta. Semiconductor, me dijo el profe, no entiendo nada. Digo, vamos a ver, tú puedes coger el coche, metes los intermitentes, aparcas el coche y no rozas los espejos. Llevas a tu suegra con la ventana abierta y la mujer no se despeina. Perfecto, pero te has tomado ya el máster, te para la Guardia Civil, te moviliza el vehículo y no puedes conducirlo. Entonces eres semiconductor. Y no le hizo gracia el chiste, a vosotros tampoco mucho, ¿no? Pues que sepáis que este chiste lo conté en Soria y se mearon de la risa, que me dijeron, ¿lo puedes contar otra vez? Digo, tengo más chistes, cuéntalo otra vez. Digo, lo voy a contar otra vez. Digo, que es un semiconductor. Digo, un tío que está para conducir, pero si lo para y soplar, lo revienta. Y empiezan todos, cuéntalo otra vez. Digo, lo voy a contar otra vez. Digo, que es un semiconductor. Digo, un tío que está para conducir, pero si lo para y sopla, y hacen todos, ¡lo revienta! Me sentí como una estrella del rock, los pelos como escarpias, a punto de llorar. Al día siguiente me bajo del hotel, estoy en la cafetería, vienen tres chavales. Oye, que me dijeron que ayer estoy transportando que contaste un chiste muy bueno. Digo, sí. El del semiconductor dice, sí. Dice, ¿nos lo puedes contar aquí a nosotros? Digo, sí. Digo, ¿qué es un semiconductor? Digo, un tío que está para conducir, pero si lo paran y sopla, lo revienta. Me dijeron, es el mejor chiste que hemos escuchado en nuestra puta vida. Digo, pues mira, el de Vanessa a lo mejor lo cuento. Y como si nada. Otro día en FP me preguntan, ¿futuro perfecto del verbo trabajar? Y digo, descansaré. Digo, vamos a ver, si es futuro y es perfecto, no se me ocurre otro nombre. Madre mía. Luego estaban las matemáticas, maternidad de vida con las matemáticas, la que pasé yo para probar las matemáticas. Me preguntan un día en matemáticas, al loro, me preguntan, ¿qué es un quinto y tres tercios? Digo, profe, ¿una ronda? Chistazo.
típico problema que nos han puesto a todos alguna vez, pero pusieron a mí en FP. Un coche sale de Alicante a 100 kilómetros por hora a las 9 de la mañana. Si la distancia entre Alicante y Leganés, que es a donde va, son... ¿Cuántos son la distancia entre Alicante y Leganés? ¿400? ¿450? ¿Alguien da 460? Lo vamos a dejar en 400. El problema decía, un coche sale de Alicante dirección Leganés. La distancia entre Alicante y Leganés son 400 kilómetros. Salimos a las 9 de la mañana, 100 kilómetros por hora. David, por favor, y toda la clase, calcular a qué hora llegamos a Leganés. Y yo, profe, faltan datos. Dice, no faltan datos, David. Pon los datos, operaciones, resultados. Ah, bien el problema, lo tienes todo. Hemos dado en clase las fórmulas. Salimos a las 9 de la mañana, 100 kilómetros por hora, 400 kilómetros. ¿A qué hora llegamos a Leganés, David? Profe, faltan datos. Dice, profe, por favor, acabamos antes. ¿Qué datos faltan, David? Digo, vamos a ver, para saber a qué hora llegamos a Leganés, ¿cuánto tiempo paramos en la roda? ¡A comprar Miguelitos! Porque tú te paras a comprar Miguelitos, una caja de Miguelitos de crema, otra de chocolate, y 20 minutos se te van. No llegas a la misma hora, me lo puso mal, pero me quedé súper a gusto. Más asignaturas súper difíciles, mucho más que las matemáticas, las ciencias naturales, te pueden preguntar cualquier cosa. Un día me preguntan en ciencias naturales. Flipad. ¿En qué se diferencia el aparato reproductor de una cabra del aparato reproductor de una oveja? Digo, madre mía, digo, ¿me lo puedes repetir? Para ganar tiempo. Dice, sí. ¿En qué se diferencia el aparato reproductor de una cabra del aparato reproductor de una oveja? Digo, madre mía, digo, no sé. Digo, en el sabor. Pues esto lo conté en Soria y me dijeron que sí. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me pone a tope. Me encanta. ¡Eo! ¡Eo! Es una puñetera maravilla. Madre mía, madre mía. Yo me hice heavy porque era más barato, porque en mi casa éramos muy pobres. A la típica excursión de fin de curso, nosotros fuimos a Mallorca y mi madre me dijo, hijo, cuando llegues a Mallorca, no llames. Digo, mamá, tan mal estamos de presupuesto. Y dice, hijo, no llames. Y luego me dijo, bueno, llama, cobro revertido. Digo, mamá, cobro revertido, te lo van a cobrar a ti. Dice, no, que me acabo de acordar que tengo un método que me ha enseñado la vecina, buenísimo. Hago caso a mi madre, me cuenta el método. Llego a Mallorca, me bajo del avión, me voy corriendo a la cabina de teléfono, porque en la época que yo y Esteban en FP había cabina de teléfono. Llego a la cabina de teléfono, cojo el teléfono, llamo a la operadora llama a mi casa y dice, señora, ¿acepta una llamada de David César, está bien? Apuntadlo, que esto funciona, ¿eh? Qué buen rollo. Bueno, amigos, para ir acabando, para ir acabando, para ir acabando. Madre mía, qué montón de artistas hoy. Yo quiero ser estrella del rock, pero loquillo, ¿gusta? Vale. Yo soy más de Freddie Mercury, digo, ¡eo! Loquillo, sí, ¿no? Pero yo a loquillo le llamo loquito, ¿sabéis? En vez de loquillo le llamo loquito, porque yo cuando voy en el coche, pongo la radio y sale una canción suya... Loquito. Loquito. Ay, madre. Bueno, voy a sacar el móvil, porque voy a contar un chiste buenísimo que tengo aquí. ¿Vosotros pensáis? Es que no se está acordando. Digo, no, tengo un chiste buenísimo aquí. Porque yo tengo una relación con mi madre muy buena, pero ¿no pasa a vosotros que con las madres ha cambiado todo desde que tienen móvil? Es que hablan de otra manera ya. Mi madre ya nunca me dice, voy a hacer la casa, dice, voy a ver si la actualizo. Cuando va al baño me dice, voy a descargar. Viene un vecino a lo lejos, que viene a lo lejos, que está cayendo la tarde ahí en la calle Alcarria que vive ella. Va llegando al portal, viene un vecino a lo lejos, la tarde cayendo, no acaba de verlo bien, no te creas que se pone las gafas. Hace así con las manos. ¿Quién es?
Lo amplía, ¿vale? Por si no lo estáis viendo. Como en el móvil. Madres y WhatsApp. Tengo un chiste buenísimo, no es mío. Con esto acabo. Para todos vosotros, un chiste de madres y WhatsApp. El que se lo sepa, incluso me lo puede joder y contarlo, ¿eh? Dice así. Le mandas un WhatsApp a tu madre. Le dices, hola mamá, ¿qué tal? Y tu madre... Escribiendo. 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 En línea. Escribiendo. 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 Hola. ¿Lo conocéis el chiste? Yo tengo una versión de este chiste para todos vosotros. Yo, David César, el cómico Geni, le mando un WhatsApp a mi madre este verano. Le digo, hola mamá, ¿qué tal? Y mi madre, escribiendo, escribiendo, en línea, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Hola hijo, ya estás en casa, vienes a comer, he hecho albóndiga, vente si quieres, ¿qué tal por Murcia? ¿Te has vuelto a escupir? ¿Qué mal se come en Murcia? Por lo menos donde fuimos nosotros este verano, yo el calor que hacía y el aire acondicionado, ya sabes cómo es tu padre. Que si vienes a pizza y te guardo las albóndigas en un tupper y te las llevas cuando quieras, sabes que tu tía está mejor de la pierna, pero qué pesada, y no puedes estar sequita, come fruta, la cerveza no es fruta. ¿Has comprado ya las cortinas? Modes va a un sitio muy bueno y muy barato de tela, si quieres vamos un día, a ver si tienes un hueco. Tu padre que no se apaña con el móvil nuevo, dice que prefiere el antiguo, no puedo con él. ¿Tú te acuerdas de Rafael, el compañero tuyo de colegio, que iba a casa de tu hermano y el repetidor que vivía en Antigua, las farmacias, tus padres eran muy estúpidos? Pues acaba de mudar a tu barrio, no te dices si vienes a comer. En línea. Hace un placer el show para todos vosotros. Sorprendiendo a todos, técnicos, a todo el mundo, porque también hago las funciones de presentador, pero quería mi aplauso. Vamos a presentar a un cómico también de Leganés, un chaval majísimo, espero que os guste, alguno le conocéis, vecino de aquí de toda la vida, él es Javi Go. ¡Fuerte aplauso! Buenas noches, le gané, buenas noches. ¡Cucu! ¡Cucu! No la hagáis más veces que me asusto. Madre mía, qué nervioso estoy yo a mí cuando me dijeron en el ayuntamiento, dice, Javi, ¿quiere venir aquí hace unos minutos ahí con tu pueblo? Yo pensaba que era una caseta, no cabía 5.000 personas. Por favor, ¿habéis visto en el cartel cómo me han puesto? Estoy detrás de la batería, del foco, de... Es que a lo mejor no me habéis visto. Estoy aquí. Es lo que tiene. Lo que tiene ser así. Pero bueno. David César ha dicho, dice, ha dado las gracias a mucha gente. Yo quiero dar las gracias a los que han conseguido hacer la vacuna del COVID. ¡Un aplauso para los científicos! ¡Claro que sí! Esos científicos que tienen en la cabeza, un montón de preguntas, se hacen un montón de preguntas, ¿no? A las preguntas del universo, dicen, ¿habrá cura para el Alzheimer? ¿Podremos hacer una vacuna que pueda curar todas las enfermedades? ¿Habrá vida en la isla de las tentaciones? Bueno, antes de empezar quiero dejar claro, ¿vale? Que no estoy enfermo. ¡Que estoy delgado! Gracias. Bueno, delgado. Bueno, ¿conocéis la expresión no tienes ni media hostia? Pues a mí me queda grande. Porque yo por tener no tengo ni 3/8 de hostia. Bueno, me voy a presentar, soy Javi Go. Soy el cómico que tiene los pulmones más pequeños que sus huevos. Mal estado físico, cada vez que estornudo pierdo el conocimiento. Bueno, y se me hacía un vagón de metro. Por eso me han puesto tan chiquitito ahí en el cartel. Dice, por si acaso era algo, ¿sabes? Que este chico lo mismo no llega. ¿Y habéis visto mi culo, Leganel? ¿La habéis visto? ¡No! ¿La habéis visto? ¡No!
Vaya, pues uso tanga, para que me dé volumen al culo carpeta. Sí, sí, mira, mira. Madre mía. Madre mía. Qué mal lo hemos pasado en esta pandemia. Qué mal lo hemos pasado los cómicos en la pandemia. Miradme. Un año y medio viviendo del aire. Y no me ha ido mal. Pero 6 meses más de pandemia, 6 meses más, y la pandemia no acaba conmigo como cómico, sino como persona. Que estábamos ahí en el backstage, ahí los cómicos, y han preguntado, dice, bueno, qué tal habéis pasado en esta pandemia? ¿Qué tal habéis pasado? Dice, ¿qué habéis hecho? Digo, ¿qué he hecho? Digo, o sea, a mí lo más divertido que me ha pasado ha sido pasar el coche en el TV. Que sí, que yo me puse a llorar, que yo llevé el coche allá en el TV y estaba el coche puesto donde se menea, donde está así el coche que parece que se va a desmontar, y me pongo a llorar. Ah, me ve el mecánico y me dice, ¿qué pasa? Dice, año y medio el coche sin mover y piensas que no va a pasar el TV. Y digo, ¿qué va? Que estoy llorando porque el coche se ha movido en 15 minutos más que yo en todo 2020. Gracias. Es que esta pandemia me ha dejado con menos chicha que la paletilla de un Mercadona. Es verdad. Bueno, pero ya viene la nueva normalidad. ¡Bien! Ya podemos ir a la discoteca hoy a mover el body. ¿Eh? Y ya podemos tomar un café apoyando en la barra, ¿no? Y echando el café. Hasta los famosos ya pueden ir a abrir cuentas bancarias a paraísos fiscales. Madre mía. Bueno, llegó la normalidad. ¿Habéis leído las últimas noticias? Que ya empieza ahora el Dakar, que Carlos Sainz padre se va a presentar a correr el Dakar por el desierto con un coche híbrido. ¿Con un coche híbrido? Digo, Carlos Sainz, espero que no sea enchufable. Porque os imagináis el Carlos Sainz en medio del desierto gritando eso de ¡trata de enchufarlo, Carlos! ¡Trata de enchufarlo! ¿De dónde? Te deseo lo mejor, Carlos, te deseo lo mejor. Bueno, yo estoy tan delgado, o sea, estoy tan hecho polvillo, que a mí no me dejan donar sangre. ¿Qué va? Yo voy al Severo Ochoa, imaginaos, un domingo por la mañana en chándal, así despeinado, voy y digo, hola, que vengo a donar sangre. Y me dicen las enfermeras, un aplauso a las enfermeras, guapas todas. Hermosas, lo que habéis curado. Un beso, mi amor. Dice, ¡ay, pobrecito! Dice que no estamos dando metadona. Que estamos dando entradas para Lega. Madre mía. Pero yo estoy tan delgado que yo dije, digo, yo venía aquí a salvar una vida. ¡Aquí mis brazos, enfermeras! Y dice, es que no hay nadie que te quiera pinchar. Dice, tenemos miedo de que si apretamos un poco más fuerte, cucu, hasta luego. Así que cuando veáis el cartel de salvar una vida, ¿no? Donar sangre es salvar una vida. En mi caso, poner en peligro la mía. El caso es que hasta la delgadez en el colegio. Yo cuando tenía 13 años que iba a ir al colegio, al Francisco de Quevedo, hasta el profesor de historia, el señor Alarico, si estás aquí, Alarico, un abrazo. Hasta el señor Alarico en clase de historia, ¿no? Es que ni se molestaba en dar explicaciones cuando explicaba la Segunda Guerra Mundial. Decía, ¿los judíos en los campos de concentración? ¡Javigo, sal a la pizarra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y ojo, en el instituto, en el Louis Vuitton, yo estudiando, uno ya con 17 años, pues ya quiere impresionar a las chicas un poco, ¿no? Claro, sonaba la campana, claro, mis compañeros salían todos ellos con sus mochilas cargadas, ¡guau, guau! A esperar a las muchachas. Y yo tenía que esperar a que alguien de ellas me bajara la mochila. Fui el primero en llevar mochila con los rines. Madre mía. Pero vamos a ver, que yo este cuerpo no es culpa mía. Luego yo reflexionando digo, a ver, señor, ¿por qué yo tengo este cuerpo? Este cuerpo es no culpa mía, es culpa de mis padres. Del óvulo y del espermatozoide que se juntaron. Claro, porque mis padres me concibieron, o sea, me fabricaron, ¿sabes? Me hicieron como cuando uno instala el Windows y no tiene ni puñetera idea. O sea,
ahí estaba mi padre, me lo quiero imaginar, ahí estaba mi padre ahí. Aceptar. Las cookies, aceptar. Sí, total. Y mi madre allí, mi madre dice, Pablo, ¿qué va a ser, niño o niña? Y dice mi padre, con las pocas ganas que le estamos echando, como mucho saldrá un cactus. Y dice mi madre, la pobrecita, y mi madre dice, pues yo voy a ir al médico, porque yo no toco sexo. Va al médico y dice, doctor, creo que estoy embarazada. Le hace la ecografía y dice, no, usted lo que tiene son gases. 9 meses después, llega mi madre y dice, yo tengo ahí algo. Ahí están los médicos, llega y dice, sí, una cesárea de urgencia, 4 horas. Le gané eso. 4 horas en el Santa Cristina, en el hospital. Allí estaban los médicos. ¡Oye, aquí no hay nada! ¡Ay, Andrea, perdone! Es que pensamos que era un quiste. ¡Qué jodido, doctor! Pues aquí estoy, 43 años después, doctor. Y va, y me cogen, y me ponen al lado de mi madre. Y claro, mi madre, como no sabía si estaba embarazada o no, dice, ¡ay, doctor, me puede ayudar con el nombre del chiquillo! Dice que no, yo como no sabía que iba a estar embarazada, pues no le he puesto nombre. Y dice, no le ponga nombre, no se vaya a encariñar con él. Madre. Entran los médicos, muchos médicos. Dice, Pablo, Andrea, tenemos que hablar con ustedes. Su hijo es prematuro y con poco peso. Tenemos malas noticias. Está vivo. Pero lo que más asustó a mis padres fue ver salir a una monja del paritorio allí en la Santa Cristina en el año 78 gritando aquello de ¡que no, por el amor de Dios, que no! ¡Que yo a este niño en tan mal estado no lo robo ni yo! Así mi madre sabe que soy su hijo. Madre mía, claro, yo me imagino al espermatozoide de mi padre yendo al óvulo de mi madre. O sea, yo me imagino al espermatozoide de un tío así fuertote, ¿no? Que yo me imagino, y con ganas, ¿no? Yo imagino ahí al espermatozoide mirando al óvulo, así como la película de 300, diciendo, ¡espermatozoides! ¿Cuál es vuestro oficio? Y los espermatozoides, ¡fecundar! ¡Aú! ¡Aú! A ver, le gané, ¿cómo es aú? ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Fecundar! ¡Aú! ¡Claro que sí! Y sale un niño bien, con todas sus cosas. Sin embargo, el de mi padre fue así. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Sí, mira, soy el espermatozoide de 2.664.000. El óvulo. Cae muy lejos. Es que he intentado fecundar al hígado y como que no se deja. Y una cosa, y un bar entre medias al óvulo para comer un pincho de tortilla y una colu, es que si no, no llegó. Madre mía. Gracias. Estoy tan delgado y tan hecho polvo que yo tengo que ir siempre a balear al mismo sitio, a la misma playa, porque yo como cambie de playa siempre me ocurre lo mismo. Yo estoy tranquilamente en bañador, tirado en la orilla. ¿No te imaginas a mí en bañador o qué? Tirado en la orilla, qué relax, qué guay, ¿no? El agua que te da en las piernas, claro, te quedas dormidito así relajado y de repente abres los ojos, veo alrededor un montón de gente que dice, fíjate Antonio lo que ha traído la corriente. Dice, fíjate el grado de descomposición. Dice, parece ser Antonio que nos matan más de hambre para que entren más en las paredes. Abro los ojos y digo, señora, por favor, que estoy aquí. Dice, corre, corre Antonio, que está vivo. Bueno, alguno de vosotros puede pensar, vamos a ver, este tío nos está engañando, al Javi nos está engañando. A este le vemos por los pinos
ahí por los frailes corriendo. Este es un maratoniano, seguro que se quita la camiseta y tiene abdominales y todo y nos está engañando. ¿Estáis preparados, Leganés, para el impacto? ¿No estáis preparados? No, bueno, pues no. ¡Sorpresa! Gracias. Luego me das el teléfono. ¡Sorpresa! Hasta mi ombligo está triste. Una mujer ve esto y yo no sé lo que piensa. Bueno, pero yo sé lo que no piensa. ADN del bueno. Vamos a ver, yo con este cuerpo, yo sé que las mujeres buscan fuerza, virilidad y genes de calidad. Yo ofrezco una hernia, dos enfermedades degenerativas, pero chicas, esto no podéis competir, hombres. Yo ofrezco una pensión de viudedad a los 50 años. ¡Toma esa! Bueno, chicos, muchísimas gracias. Me voy a tener que ir despidiendo. Esto ha sido un placer. Bueno, voy a contar una cosita así que me ha venido ahora mismo. Estoy tan delgado, yo estoy casado. 25 años, feliz, hay una mujer que me quiere mucho, pero yo lo pasé muy mal el día que me presentó a sus padres, a Paco y a Dolores, lo pasé muy mal. Porque claro, yo me presenté allí, digo, hola, soy el novio de tu hija. Y dice, mi mujer dice, nos vamos a casar, papá. La aparta un momentito y dice, Eli, mira que un segundito, ven. Dice, yo creo que has cometido uno de los peores errores, has tomado una de las peores decisiones que conozco. Desde que Kennedy dijo en Dallas, abre la capota que parece que hace sol. Bueno, chicos, ahora sí que sí, voy a tener que dejaros. Solamente quiero deciros una cosita, si me veis por Leganés, vale, subiendo así la cuesta de los pinos, que vivo por allí, si veis en Leganés, no me gritéis aquello de ¡cómete un cocido! Invitarme. Para que no se enfade. Vamos con la siguiente cómica de la noche. Una cómica que la habéis visto mil veces en la tele, la habéis visto mil veces haciendo reír. Es una máquina del humor y espero que lo paséis muy bien con ella. Ella es Valeria Ross. Aprovechando, claro que sí, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí, pero de verdad, ha sido muy complicado todo. Me siento una madre orgullosa de una hija, pero hay algo que no me cuadra, es que mi hija ha nacido en Madrid y yo soy del País Vasco y... ¿me entendéis? O sea, es como si vuestra de repente tenéis un hijo y nace en Getafe. ¿Me podéis entender un poco? ¿Me entendéis, no? Vale. Solo por detrás, así que parece una buena voz.
estoy cansada, pero creo que ser madre compensa, porque ahora por fin soy una MILF. ¿Conocéis el concepto? MILF, voy a entrenar mi inglés. Mother, I would like to fuck. Madre a la que me tiraría. Pues Leganés, os hablo así, Leganés, como si fueseis uno. Leganés, que sepáis que las mujeres también tenemos un concepto para llamar a esos hombres maduritos que no tiraríamos. ¿Sabéis cómo? Millonarios. Bueno, y de repente me llama mi abuela y me ha dicho el piropo más bonito, os juro que no me habían dicho nunca. Me dice, Valeria, yo creo que tú ganarías Gran Hermano. ¿Me ha parecido? ¿Lo entendéis? Es como que hago edredón y soy maja a la vez. Perfecto. En realidad vosotros no lo sabéis, pero yo, antes de ser súper famosa... ¿Oye esa risa? Antes de ser súper famosa me presenté tres veces a Gran Hermano. La primera fui de hippie, que digo, ¿para qué fui de hippie? A Mediaset. ¿Quién es hippie en Mediaset? Pocholo cuando le sacan, ¿no? No me cogieron. La segunda vez de pija, más, dices súper pija, nada. La tercera de choni. Bueno, no me hice la choni, era mi época choni. No me cogieron aquí, desde aquí veo que todavía hay gente que sigue en esa época, ¿eh? No me cogieron. De mi época choni tengo el primer casco de moto de mi ex, el Alex, y luego tengo la marca de la vergüenza. Este piercing aquí, ¿lo tenéis? Encima del labio. Este que cuando voy de glamurosa tomo champán y de repente sale el champán por el puto agujero y digo, ¡no se va a cerrar nunca! Es la marca de la vergüenza. La verdad es que, sinceramente, no sé si volverá Gran Hermano, pero si vuelven tienen que dar una vuelta después del confinamiento, ¿no? Esa gente llorando porque lleva 2 semanas sin ver a su familia, anda, no mejor. Tenéis papel, tenéis levadura, tenéis jardín, calla. Si vuelve Gran Hermano, una vueltecita, un asesino en serie o algo así que le gusta mucho a Jorge Javier, ¿verdad? ¿Le matará o acabará liándose? El debate. Os juro que, y esto ya no me da vergüenza ni decirlo, me he enganchado este confinamiento. Pero enganchada ya de que no sabía de qué hablar, a la Isla de las Tentaciones. ¿Estáis en esto? ¡Qué vergüenza, eh! Bueno, si aplaudís no me da tanta, porque veo que también vosotros lo veis. Es que había un punto que no sabía qué hacer, o sea, solo veía eso, solo podía hablar de eso. Es impresionante. Igual alguien no lo ve, igual alguien prefiere la 2, ver una gacela correr, que es parecido. Bueno, pues que sepáis que es como supervivientes, que estás intentando luchar para que no te mate el clima y el hambre, en teoría. Pues esto es, luchas para que no te mate una ETS, ¿me entendéis? Gana quien no pilla clamidia. A mí, os diré la verdad, me parece indignante que no hayan premiado a las chicas que no cogen cistitis. ¿O no? Todo el día en bikini, rebozándose el jacuzzi, con los tentadores esos que les toca todo el rato, que son como cabeza gamba, que son orcos de cara y están buenísimos del cuerpo, ¿verdad? Tienen un cuerpo. Son todos iguales. Yo os juro, me veo en la Isla de las Naciones, me veo en la hoguera y mi novio diciéndome que me he enrollado con todos y yo te juro que era el mismo. No me das cuenta. Iguales. Ya ha hablado David del confinamiento, ¿cómo lo habéis llevado? Nah, ahora lo echamos de menos un poco, ¿no? Nah. ¿Qué? Ah, alguien ha gritado, ¿no? Si es importante, dilo, ¿eh? La verdad es que a mí, os voy a decir, no sé cómo se os complicó a vosotros, pero imaginaros a mí el segundo día de confinamiento, que Pedro Sánchez solo hablaba de los test falsos chinos, ¿os acordáis? Y que llegan los test, pero son falsos, los chinos, no sé qué. Y yo digo, hablar tanto de test que se me metió en la cabeza y digo, me voy a hacer un test de embarazo por hacer. O sea, por quitarme el mono. Que no había ni chingado. Que tengo, de verdad. Que tengo ovario poliquístico. Que un ovario está normal y el otro está como el langui de resaca, ¿me entendéis? Una furula.
oye, bajo a la farmacia y le digo, ¿me puedes dar un test de embarazo? Y me dice, toma el Clear Blue, ¿conocéis? 20 pavos, le digo, ¿verdad? ¿No tienes el de Ryan? Me dice, no, este es la leche. Y yo, joder, madre mía, que si es la leche. Si solo le falta la geolocalización con los colegios de la zona. Oye, subo arriba, me hago el test, súper tranquila, miro y digo, no puede ser. 1/2. Y digo, ¿esto es una broma? ¿Uno o dos hijos? Es como la quiniela. Unos nervios y además mi abuela tiene gemela, la tía Maritere, ya sabéis que se saca una generación como la migraña, unos nervios. Bajo a la farmacia y le digo, oye, ¿me puedes dar otro? Porque esto debe estar mal. Me pone que estoy embarazada, es imposible. Y se empieza a reír y me dice, es verdad, es Clear Blue. Y yo, ¿qué tienes, acciones? Empiezo a pensar el mes y digo, ¿qué he hecho este mes? Me lo he pasado bien, sí, pero claro, cuando me lo paso bien, no me acuerdo. ¿Os pasa? No, no puede ser. Qué agobio. Y me empiezo a rayar y digo, igual estoy embarazada, de verdad. Y empiezo a pensar y digo, ¿te puedes quedar embarazada? Le pregunto al farmacéutico, ¿no? Con un misionero que no estás ahí, ¿sabéis cuándo? ¿Sabéis el típico momento de sí, venga, mañana qué hay que hacer? Sí o sí. ¿Sabéis lo que quiero decir? Como que te apetece ver el cuento de la criada después. Es por quitarte el marrón. Como no sé, yo pensaba que para crear vida igual tienes que hacer la flor de loto, el perro boca abajo, como algo. Es crear vida. Bueno, ¿cómo se reía el farmacéutico? Que me salió del alma y dije, oye, perdona, tú con esa cara de feto ni cagas en el helicóptero. Me sentó fatal y digo, perdona, las hormonas. Ya va utilizando las hormonas. Y ya cuando me voy a ir me dice, oye. Y yo, ay, me va a matar. Me dice, oye, que no son uno o dos hijos. Que es una o dos semanas. Y digo, anda, como las pruebas de Sánchez, ¿os acordáis? Una o dos semanas. Prenda. Segundo día de confinamiento. ¿Empatizáis? Bueno, yo decía, madre mía, la gente no lo cuentes, no lo cuentes. Hasta 3 meses después, igual que no lo cuente. Se lo conté a todo el mundo, a nadie le importaba, había una puta pandemia. Nadie le importaba que me hayan hecho un bombo marcha atrás. Yo fatal, digo, esto todo en semanas, yo ya me veía de 500 semanas. Luego tienes el hijo y son meses, 28 meses, todo el día haciendo cuentas. Que si lo pensáis en el fondo, a mí me gustaría contar todas las semanas. ¿Uy? ¿Usted? ¿Hay una alguien interesante? Más que yo, imposible. No sea el de Pink Noise, que está bastante bueno, yo también aplaudo. Total, que ya pensando, digo, voy a contar todo en semanas. ¿Os imagináis ahora que empiezan las discotecas ahí con los yogurines, como a mí me gustan? Que te dicen, ¿cuántos años tienes? Y tú como, ¿yo? 5.000 semanas. Y ellos que con la loxe no saben hacer una raíz cuadrada y con este culito alto caen como mosca. Todo en semanas, ¿verdad? Todo en semanas. Creo que soy la única. No. Os gustan los maduritos, en el pero bueno. Mientras no sea de Getafe, todo bien, ¿no? Os voy a decir la verdad, era muy heavy, ¿no? Porque al final yo creo que le llaman madre primeriza porque haces el primo todo el rato. A mí me vendieron todo, me vendieron ecografías 5D. ¿Sabéis qué han puesto 5D? Digo, como se entere Miguel Bosé, le da un parraque. 5D, yo me imaginaba al bebé ya saliendo, saludando, volviendo, ¿no? Ahí digo, ¿cómo no voy a saber quién es el padre? Ahí lo sé. Llego ahí, me empiezan a poner como la lefada esa de hipopótamo, perdón por la expresión, y me empiezan a mirar y yo no veía nada. Y dice la tía, es que tu hija es tímida. ¿Qué onda? No me digas. Y dice, sí, tiene las manos y los pies en la carita. Y digo, ay, ya te he pagado. No me creo. Y dice, pero no te preocupes, que se va a mover con chocolate. Y yo, ¿más? Había engordado 25 kilos, llevaba 3 meses. Me puso a donuts y como no se vea, se los come ella. Empieza a mirar y dice, ay, que veo algo. Y yo, ay, unos nervios. Y me dice, ¿ves esas 3 rayitas? Y yo, sí, no veía nada. Me dice, pues las 2 primeras son sus labios. Y yo, ¡qué mona! Me dice, y la tercera es su clítoris. Y digo, ¿qué? ¿Que sale el clítoris de mi hija en la ecografía? Pues tímida no es.
¿De dónde con Adriana para tomármelo? Madre mía, qué peligro. Digo, pero bueno, ya que veo que ves bastante bien, si no te importa, voy a sacar mi chorbagenda, mi quién es quién de mi chorbagenda este mes, y a ver qué opinas. Lo saco y le digo, ¿lleva gafas? Y me dice, no, y yo. Le digo, ¿es negra? Y me dice, no, y le digo, vale. Es mi historia. El panini tenía que ser. Madre mía, conciliar es muy difícil, ¿eh? Está de moda la palabra. ¿Os acordáis que llevó una mujer a su hijo al Congreso y se quejaban porque dio de mamar? No sé cómo se podían quejar, si es que un bebé es como los del Congreso. Balbucea, llora, ¿no? Ahí no da alcance, pero imaginaros yo, ¿qué me voy con mi hija a un polo a cueca? ¿Qué le saco? ¿Plan ventriloquía? ¿Os imagináis? Creo que tiene caca. ¿No os daría vergüenza? Es que hay padres que ponen voz a los bebés, no me parece bien. Hay incluso padres, nunca os ha llegado el típico WhatsApp en plan de, hola, soy Aurora, he pesado 3,5 kilos, he medido 0,50 y mi mamá está bien. Y dices, por favor, o sea, claramente me lo está escribiendo un bebé, qué miedo, ¿no? O un bebé o un analfabeto, contesto siempre eso. Me da una rabia. O sea, no creo que puedas ponerte ya a escribir WhatsApps cuando naces. Es como si se muere mi abuelo y escribo toda mi agenda, hablar. Hola, soy Arturo. Tengo 90 años. Peso 89 kilos y tengo un doble bypass. Estoy en el tanatorio del AMA 40. ¿Hay un horror? ¿Un horror? Me gusta. Me gusta. Creo que con el confinamiento engordé tanto que había un punto que tenía unas tetas, perdonad la expresión, pero unos melones que, Dios mío, pues lo único bueno, soy la que más tetas tiene de zapeando. Que no es fácil. Unos melones que le dije a la ginecóloga, le digo, perdona, ¿puedes mirar si hay más aquí? Es que no es normal. Pero esperad un momento, que me dice la ginecóloga. Lleva 6 meses, me dice, no, no, es que tienes ya leche. Digo, ¿cómo? ¿Que tengo ya leche? ¿Al de 6 meses? ¿Esto qué es? ¿Un regalo de compensación de Groupon? ¿Por si un domingo no quieres bajar al chino? ¿Cómo es esto? Digo, pues me parece una mierda de regalo, ya que tienes leche aquí, no sé, campurrianas por el chirrio. ¿Qué opináis? Un mix real, ¿no? Qué chiste más tierno, perdón. No, no, lo mejor de todo es que llegaba zapeando y que no podía decirlo. Y todas ahí, todo mises, y yo ahí, ya me acordaba. Digo, tío, prefiero decir que estoy embarazada, que me estoy comiendo bollos por todas partes. Hasta que ya lo dije, y un día me viene el director de zapeando y me dice, Valeria, no te lo vas a creer, pero hoy vas a hacer una conexión con otra embarazada que te va a dar consejos muy buenos. Y yo, ¿quién es? Y me dice, Pilar Rubio. Luego es una puta broma. Y me dice, ¿no sabes quién es? Luego, sí, sí, sí. Sí, una mujer que está más delgada embarazada que sin estar. Si veis cómo era la televisión, las dos así, a mí solo se me veía un ojo. Y a ella, una profundidad de campo al fondo de todo Sergio Ramos dando toques. Que de verdad, penoso, solo faltó decir, a ver, Valeria, de Mami Fit a Mami Fat, vamos a hablar. ¡Qué vergüenza! De verdad. ¿No sabéis qué obsesión? Yo le miraba y digo, ¿qué hace esta mujer? ¡Qué guapa es! Me obsesioné tanto que le seguí en Instagram, ¿le seguís? No, por eso. Empecé a mirar todo y digo, esta tía algo hace. Y me doy cuenta que desde por la mañana hasta por la noche está con otra chica. Digo, ¿y esta? Digo, ¿esta secuestraba a su personal trainer? O sea, no tiene una interna para cuidar a sus hijos, tiene una interna para cuidarse ella. Y además, investigando, era Caroline, que era rumana, que venía con el chándal puesto. Oye, que Pilar Rubio se trata de blancas. No queremos verlo. Siempre hay algo. Si vais para algo cada día y se ríe de este chiste, os agobia. Es muy loco, la verdad, la maternidad.
Estoy soltera. Soltera y con una mochila. Qué divertido, ¿verdad? A ver cuándo pillo. Con lo que me gusta pillar a mí, ya nada. Ya nada. Además, me da igual, ¿eh? Con que pasen de mí ya me gusta. Una vez estaba por el centro de Madrid, iba hacia el metro y pasé por el Teatro Lara. Y paso y hay un señor muy mayor y me dice, hola, ¿te gusta el teatro? Y me pilló desprevenida, le digo, sí. Y me dice, es que tengo una entrada, le conté que era actriz y tal. Y yo, sí. Bueno, me fui a casa a esperar el monólogo para ir con él. 90 años. Llego al teatro y le veo con mi entrada. Le digo, ¿este quién es, el creador de Tinder? 3 horas de monólogo con este señor. 3 horas. Y me tocó la pierna. Al de una hora ya me gustaba un poco. Oye, que nos vamos. Y me dice, hasta luego, chiquilla. Y yo, bueno, pero eso te has visto en otra. Y digo, bueno, menos mal, porque con esas preguntas tan directas igual te dice, ¿no? ¿Te gusta el champán? Sí. Te pilla, sí. ¿Te gustan las ostras? Sí. ¿Te gusta el pito? Sí. Igual ahora tengo 5 chumeles. Y soy viuda. ¿No? Y a mí me gusta, yo soy muy hetero. Mario Casas es mi must. Crust. Pero os digo una cosa, hay con 3 tipos de tíos que no salgo. Con viudos no salgo. Porque me veo el plan B. Es demasiado fuerte este chiste para mí. Sí, perdón. Pero voy a hacer. En serio, es una movida que es como, claro, ya nunca voy a ser ella, porque ella no está. O sea, soy yo la que a las 5 de la mañana borracha no tengo en cuenta las llaves, ella no, esperemos. Me destino el día de todos los santos con flores y tal, ¿a dónde vas? A ver, Badía, por favor, no. Oye, Badía, no, que te la coma la muerta, ya como cabreada. Entonces me pone muy celosa y no. ¿Tampoco salgo con veganos? ¿Algún vegano aquí en Leganés? Siempre decís que no porque creéis que vais a caer conmigo. No salgo con veganos porque soy una falsa vegana. Cuando era pequeña se me quedó un calamar aquí y estuve un segundo muerta. Y mi madre me arrancó el calamar y lo sacó. Y entonces ahora es como que tengo la garganta muy pequeña y no me cabe la carne. Esta excusa también la utilizo en Tinder. ¿Es verdad? Entonces me voy con veganos y no les cuento la verdad porque me parece súper falsa. Porque ellos están ahí para que no maten animales y yo estoy ahí para que los animales no me maten a mí. Falsedad. Y tampoco salgo con tíos que estén en otro horario, me pongo muy nerviosa, como que yo estoy en el futuro, ellos en el pasado. Como que encienden un WhatsApp y dicen hola, 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 ¿me entendéis? Me hacen sentir loca, así que paso de canarios. Eso sí, y los demás, todo. Me gustaría, antes de terminar, contaros una cosa. Hace 3 años o así, bueno, cuando empezó el feminismo, ¿os acordáis? Es un chiste. Perdón. Me acuerdo que fui con mis amigas a una discoteca y estaba en la discoteca y de repente me tocaron el culo. Yo, uy. Y miro y no había nadie. ¿Sabéis cuando hacen así que miras y no hay nadie? Pues había. Así bien y veo a un tío raro así. Y digo, creo que es este. Digo, ¿qué hago? ¿Le toco el culo? No, porque es lo que quiere, ¿no? Y entonces de repente, como si fuese Greta Thunberg, no sé qué me pasó, me volví ahí como la niña de la trenza, como súper activista, y le digo, perdona, ¿me has tocado el culo? Y me dice, ¿yo? No. Bueno, digo, voy al donde el portero. Se acabó la fiesta para mí. Fui al portero y le digo, ¿no me parece normal? Que en este establecimiento, y me para el portero y me dice, ¿te has metido algo en la copa? Y ojalá he tenido que pagarla. Me han tocado el culo. Ya fueron a por él, le echaron y para mí la fiesta acabada, ¿eh? Yo me fui a casa y digo, ¿qué me pasa? Como con una capa de heroína, una capa, yendo para casa y diciendo, ¿que soy muy libra? Que los libra ya saben. O es que soy feminista. Me levanto al día siguiente y digo, ¿por qué no estoy con nadie, no? Solo pillar de noche. Y digo, ah, por el feminismo. Me meto en Google y digo, ¿cómo ser feminista? No sabía serlo. Y me aparece un resultado de un club de lectura feminista que estaba una amiga mía ahí. Y digo, bueno, pues voy a ir. Y cometí el error de llegar al club. Estaba bien, ¿eh? O sea, leíamos libros de Malala, de Virginia Woolf, de Belén Esteban. Bueno, mujeres empoderadas, ¿no? Y entonces llego ahí y les dije la verdad, les dije, chicas, yo creo que soy muy machista sin darme cuenta. Porque yo, por ejemplo, voy a las fiestas de Leganés
y estoy aguantando unas chapas para que me inviten a copas, ¿no hacéis? Aguanto, 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 que hay un punto que digo, joder, se ha gastado 60 euros, irme con él, no, pero un beso con lengua se lo merece, ¿o no? Me dicen, qué machista, pero perdón. Ese cuando bebo soy menos activista, perdóname. Digo, no, o con, en Tinder me pasaba que quedaba con un tío y de repente estaba contando una anécdota y emocionada y notaba una mano en la cabeza que me bajaba, así que tenía que luchar contra la gravedad. Y digo, ¿qué está pasando? Y decía, uy. Digo, no, no, yo solo con mis novios. Y además no puedo tragar carne porque tengo un problema. Como con un whisky y un piti, baja tú. Muy bien, muy bien. Ya veía que les caía mal. Empezaron a hablar del lenguaje inclusivo, ¿os acordáis de lo de portavozas? Y yo que quería caerles bien les dije, me parece poco. Si se dice portavozas, que se dice todo con A. Partabazas. Que se enfadan. Artara para rabarta. Las tías calladas, mirándome. Fatal. Digo, ¿no creéis que lo mejor para que no haya... Para que haya igualdad es cuando haya un bebé, el problema son las etiquetas. Hay que ponerles nombre ambiguo para que nadie piense qué género es, en plan Mirelónica. Que no sabes si es Mirel o Verónica, ¿me entendéis? ¡Mirelónica! Me da igual, viene un ser humano, ¿o no? ¿No les gustó tampoco? Ya veía que me iban a echar. Pero como eran tan feministas, no podían. De repente dice, no sé qué es sororidad. Y yo pensé, yo digo, he hecho la comunión, el bautizo, he hecho todo. Dicen, eso no es sororidad. La sororidad es amistad entre mujeres. Digo, más que las monjitas, tanto el día juntas. Ya me odiaban. Y al final cogí y dije, mira, me voy yo. Me fui ahí ya pasando, y les miré y les dije, que sepáis que solo me he leído el bebé de Esteban. Oye, yo estoy todo el día luchando por la igualdad, aquí estoy diciendo barbaridades. ¿Eh? Digo, pero bueno, ¿esto qué es? A mí todas las tías no me caen bien, en mi grupo de amigas siempre ha habido alguna zorrasca de toda la vida. La típica zorrasca que te dice, escríbele, se está escribiendo ella. Bueno. ¿Eh? La típica zorrasca que vas de fiesta, te gusta uno y ya toda la noche con él, zorrasca. O la típica que nunca habla, nada, siempre borde, llegan los tíos y tú dices, pero bueno, si pensamos que solo tenía sangre cuando te bajaba la regla, ¿qué es esto? ¡Zorrasca! ¡No! ¿Qué me parece? Una amiga de verdad, la sexta vez que vuelves con tu ex te dice, esta es la buena. Una amiga de verdad, cuando estás vomitando, con una mano te sujeta el pie y con la otra el cubata. Una amiga de verdad, se rueda con el feo para que tú te rías con el guapo. Hoy por ti, mañana por ti, siempre por ti. ¿O no? Amigas, de verdad. Una amiga de verdad se pega por ti. Yo tampoco soy muy de pegar. Pero una vez, cuando fui a la universidad, tenía un novio muy kinky. Ya sabéis que en las relaciones todo se pega, ¿no? Era tan kinky que andaba así, porque sabéis que los kinkys, no sé por qué, andan así, ¿no? Bueno, pues mirad qué kinky. Estábamos viendo los Simpsons un día, los Simpsons. 3 de la tarde. 3 menos 10. Y estábamos ahí y decía, Valeria, vete un susto. Si te vienen a pegar, y yo, ¿quién me viene a pegar? Fíjate. Si te vienen a pegar, tú siempre la mano abierta y el pulgar hacia arriba. Porque si lo pones hacia abajo, te lo rompen. Y yo, gracias. Total, que un día salgo de fiesta con mis amigas y me había convertido en esa kinky. Mis amigas normal, yo así. Buscando guerra. Miraba gente, me cuidado con la, puedes tener cuidado con la copa, y me decían, estamos a 5 metros, digo, por si acaso. Miraba todo el rato, de repente me da dos tías, digo, ¿cómo? Como criticando a una de mis amigas, y digo, esta es la mía. Voy para allá. Le digo, perdona, ¿estás criticando a mi amiga? Y me dice, ay, qué susto, y digo, ay, me rebotó el susto, y digo, mierda, me han pillado, ¿no? Me mira a los ojos y me dice, sí, le estoy criticando. Y digo, mierda, ¿qué hago ahora? ¿Ah, sí? Sí. Y me sale decirle, sal fuera, sal fuera. ¿Qué voy a hacer fuera? Total, que la tía sale. Yo, mis amigas sin enterarse, salgo, me da por mirar y le veo así.
digo, me va a matar. Imagínate a mí la pringada frente a frente. Digo, frases de loca, Valeria, frases de loca. Frases de loca. Le digo, ¿tú sabes quién soy yo? Y me dice, ¡ja! ¿Tú sabes quién soy yo? Yo, ¿quién será esa? Me va a matar. Bueno, pues en todo esto digo, tengo que pegarle. He pedido 5 lobitos para acordarme de verla. Coge la tía y me engancha el pelo. Pero es que no sabes lo que me pasó. Que le enganché de vuelta y digo, ¿dónde he aprendido yo esto? Es como que está en el ADN de la mujer. Por eso no hay calvas, porque se extinguieron, ¿me entendéis? Que sale solo, es como un cervatillo que nace y corre. ¿No? Total, que ahí las dos enganchadas y, ya, y yo pensando a la vez, no suelto ni de coña. Pero por eso las choris van con la coleta tan pegada, porque si lo saben, ahí no caben ni un minuto. Las dos así, salen sus amigas, las nos pegamos todos, me dieron un patadón, chicos, que me quedé sin respiración. Y yo, creo que me muerdo. Y me dicen, Jala, creo que he sido yo mi mejor amiga. Me dice, perdona, es que nunca me he pegado y como te iban a pegar, he pegado y te he pegado a ti. Digo, eso es feminismo. Eso es sororidad. Buenas noches, Megadeth. Sí, perdona, es bonito de contar, pero es duro de procesar, porque en elecciones, como se muera un pollo, se te jode el censo. Y eso es difícil, eso está complicado. Pero bueno, que estoy encantadísima de haber podido venir hoy aquí con todos, que madre mía, la que ha montado aquí el ayuntamiento. Y bueno, nos hemos juntado aquí dos generaciones de zapeantes. Valeria, que está en la nueva cara. Y yo fui de las primeras. Es que me ha pasado al entrar, veis, no miento, que un chico ha dicho, ¡ah! Si tú eres la bajita del zapeando. Digo, sí, 5 años hace que lo dejé. Y me siguen diciendo, la del cojín en la silla. Digo, sí. Pero lo bueno es que la gente te pregunta, ¿y por qué te lo ponías? Digo, por capricho, no te jodas. No lo veis. Porque claro, estáis muy lejos, pero vengo en plano. Vengo en plano, o sea, os lo prometo, mido 1,59 y como no sé mentir, no redondeo el 1,60 m. Entonces, si yo no me ponía el cojín, mi cabeza se quedaba a la altura de la mesa del zapeando, como el hipopótamo del tragabolas.
mi generación, ¿os acordáis? La cosa es que gracias a madres como Valeria, y aquí seguro que muchas sois madres, madres en este caso ellas, ¿vale? Las mujeres, porque es algo intrínseco a nuestra genética, no sé por qué las mamás dilatáis las unidades de medida, y a mí me viene muy bien, porque antes, por ejemplo, los embarazos eran en meses, 9 meses, ahora hay una exactitud, estoy de 37 semanas, 44 días, 28 segundos, y yo he presenciado conversaciones como esta. Mari, ¿qué tal está tu hijo? Bueno, cuando le veas, no le conoces. Pues, ¿y qué tiempo tiene ya? 420 meses. Dilatan las unidades de medida. Por eso yo he aprendido a decir que mido 159 centímetros, que suena como a más, ¿vale? Otra cosa que tengo que decir, para, sobre todo esto, para ayudar a las que estén en mi situación y se lo tomen a bien, que, claro, hoy estamos muy lejos, pero encima vengo de blanco, se me tiene que ver así. No. Mi frente es igual que mi perfil, es decir, no tengo tetas, ninguna. ¿Ves? No, la palma por pena no. Si esto es una gozada. O sea, estar así es maravilloso. De verdad que sí. O sea, yo ahora cuando bajo al pueblo sufro porque las abuelicas que te han visto crecer, bueno, que te han visto desde siempre, te dicen eso de, hija, ¿y tú ahora qué ganas, perras, que trabajan en la tele y hacen así? No sé el Leganés, pero Navi le hacen esto. ¿Veis el gesto? Esto que estoy muy lejos. Lo hacen así como diciendo las perras suenan. Dice, ¿por qué no te pones un buen par de lolas? Y yo, que así digo, pero vamos a ver, jefa, ¿para qué me voy a poner yo un par de lolas con lo a gusto que duermo boca abajo, que hago el ángel y la croqueta a la vez? Eso no está pagado. Y además, bueno, te quiero mucho, chica. Permitidme que haga un chiste solo para nosotras, porque vosotros no creo que lo entendáis, pero chicas, me ahorro una pasta en sujetadores increíble porque ya no tengo que entrar en las tiendas estas que son como la de llamar al gato, el intimisimisimis. Eso es irrenunciable, porque te hunden la moral, aparte de la cartera, te hunden la moral. O sea, yo entraba ahí y mi cabeza se quedaba a la altura de la cadera del maniquí. Y mejor se supone que somos dos mujeres. Y yo, para que lo entendáis, me sentía pues como si comparas a Rajoy con John Cortajarena, que dices, si de la misma especie son, pero por algún lado había un salto evolutivo. Pues yo estaba en un salto evolutivo. Total. Que ahora, y estoy aquí delante, me planto en Zara Niños y me pillo dos tops por 7,95. Esto es alegría. En fin, os he dicho que no miento, no sé ofender, no puedo. O sea, si digo alguna chorrada aquí personal y alguien la preocupa, debería ser extraño, pero yo como no puedo. No sé qué me pasa, creo que es porque desde que he cumplido los 40, que sé que hay mucho 40 para arriba, que ya lo he visto al principio. Ay, mira, te he visto el de aquí abajo, que ha puesto la hacha así el gesto como de, ay, pues si no los aparenta. Ay, qué bonito. Pagas. Sí, pero tu chica está mirando diciendo, no la has visto bien, sí los aparenta. Sí. Amigos de 40, y para arriba, y para abajo. No sé si los aparento o no, pero desde que los cumplí hago cosas raras, os lo juro. O sea, yo fui a cumplir los 40 y a mis perras ahora ya no las acaricio normal, las acaricio como hace la gente mayor, por lo menos las de mi pueblo, a mi hostia en la cabeza. Es que quieren mucho a los animales, pero yo no sé qué les pasa que los acarician a leche, que está el pobre perro pidiendo, venga, señora, déjame. Si es un gato, les acarician con tal fuerza que les ponen las orejas en las corvas. Que está el gatito ahí con las cuatro posiciones. Y luego, que te cambian los gustos, de verdad. Que ha sido cumplir 40 años. Y bueno, que mis gustos musicales han cambiado, que ahora viene aquí Pink Noise y tenéis una cartela estos días de gente polonísima y yo no puedo porque ya no me gusta ese tipo de música, ahora me gusta el Puma. Perdonadme, ¿eh? Respeto al Puma. Bien, creo que yo soy fan del Puma con el pelo. Yo creo que ese hombre, que es como un geek, ya nació con ese pelo. Yo tengo la teoría de que su madre del paritorio ya se acojonó. Me la imagino ahí en plan, doctor, joder, que traigo un kiwi. Y el pobre doctor diciendo, tú tira para adelante que algo sacamos. Y esto os lo juro, que me acabo de acordar. Hace 8 años fuimos a actuar varios cómicos a Bogotá. Era el Festival del Humor.
y entre col y col una lechuga. O sea, entre estación cómica y estación cómica metía en música. Y ese día me tocó, estaba el Puma. Yo cuando le vi ese pelo digo, ¿puedo tocar? ¡Será fibra de carbono! Digo, Dios, qué maravilla. Sin embargo, no sé si es por los años o por qué, pero a pesar de que soy fan del Puma, no es mi canción aspirina. ¿Sabéis lo que es una canción aspirina? ¿Cómo que no? Esa canción que todos tenemos, que nada más empezarla a escuchar, te cambia el ánimo. Estás un día de bajón, te la pones y te vienes para arriba. ¿No tenéis? Pues tenéis que tener. Por si acaso, yo os comparto la mía. Mi canción aspirina, la que te cambia el carácter, es esta. Adelante, Lolo. ¿O no? Lolo, ¿tienes por ahí la canción aspirina? Mira, los de 50 aplaudiendo y los otros así. ¿Qué tiene esta canción? Es maravillosa. Es una mezcla entre diversión y vergüenza ajena, como Feste. Que tú te quedas así, sí, mientras que ese programa lo ves como diciendo, ¡ay, qué vergüenza, pero quiero verlo! ¡Ay, qué vergüenza, pero quiero verlo! Pues con esta pasa lo mismo. ¡Claro que sí! Mi abuela, que era una mujer muy sabia, a mí pues me daba muchas lecciones. Y me decía, hija, con el tiempo todo cambia. ¿Quién me iba a decir a mí que a mis 40 años me iba a gustar este tipo de música? ¿Quién me iba a decir a mí que a mis 40 años, con lo que yo me reía de mi abuelita, de mí, no, con mi abuelita, cuando hablaba su idioma, ahora me veo igual, yo estoy descontextualizada? Me explico. Yo me reía de mi abuela porque me decía, hija, quítame la peli de Les Barnegues, que no me gusta. Y yo la cogía y decía, abuela, se dice Schwarzenegger. Te vas al Google Translate, por favor, hacerlo luego, y pones como se escribe Schwarzenegger, y suena más parecido a Schwarzenegger que a Schwarzenegger. O sea, mi abuela era una puta visionaria. Y es que la manera de hablar es muy importante para podernos comunicar y para poder vivir y podernos entender y que no haya malos entendidos, valga la redundancia. Mi abuela se crió en una generación que ahora mismo no reconocería. Paraos a pensar, familia de Leganés. Estamos en un país en el que Kirk Douglas es el padre de Michael Douglas. Este chiste es para la semana que viene después de fiestas, sin agobio. Sin agobio, no problema. Pero en serio, mi abuela era de un pueblo de Extremadura, mi abuela se llamaba Madalena, que hoy en día sería Mafi. Bueno, era muy bajita. Medía 1,40 y poco, así que sería Little Muffin. Little Muffin era una mujer muy sabia, que siempre me decía, el tiempo lo pone todo en su sitio, no te rías que te va a pasar. Y me ha pasado. El otro día en Madrid, hace unos cuantos meses, me vi fuera de contexto. Me cruzo con una pareja de amigos, que uno se iba desahogando, y os lo juro que le dijo esto al otro, que lo copié. Jazz, bro, me hizo un ghosting total todo el fin de mazo feo, muy fake todo. El amor se ha cancelado, todas las relaciones son un hype. Por eso yo prefiero un crash como el que tuve contigo, que eres my real. Tenerte en mi vida es bien, eres lo puto más, como estas tapas. Estoy en living total con ellas. Ahora, por favor, cuéntame algo de salseo y cámbiame el mood, que me estoy poniendo en modo hater y bastante strong soy en el mainstream. Me quedé. Me hundí. Mi cara se quedó como si a Perales le pones en la puerta un putito. O sea, no entendí nada. Solo entendí esto. Entonces, claro, me fui para mi casa y meto en Google expresiones para hablar con la juventud y entenderte. Y os lo juro, amigos, cuando tú pones en Google expresiones para hablar con la juventud y entenderte, en el momento que pones para hablar, Google te sugiere frases para evitarte que tú sigas escribiendo. Y la primera que te sugiere es expresiones para hablar sucio en la cama, digo. O sea, ojo, que no es mojigatismo, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero eso quiere decir que alguien lo ha buscado. O sea, a mí, si algún día mi chico me dice, es que me parece una falta de imaginación tener que buscar eso, de verdad. Si algún día mi sabor me dice que le diga cosas sucias, digo, pero bueno, el microondas, la alfombra. Así. Pero descubrí lo que jamás hubiera pensado al leer ese artículo, lo digo para los que estáis en mi generación,
que soy millennial. Amigos, los millennials yo pensaba que eran gente más joven. Gente que en invierno se pone el pantalón pesquero y por ahí leen las tonterías que luego salten por la cabeza. Los millennials somos los nacidos entre el 80 y el 2000. Del 81 soy yo. Entro en la definición técnica. Digo, pero no puede ser. ¿Cómo voy a ser yo millennial si los millennials son hijos de la generación X? Generación X. Joder, suena como a Marvel. Mi padre se llama Laureano. Eso no encaja. Claro que no. La gente de verdad, millennial de verdad, son personas que les gusta la química y no tienen miedo a la química. Les duele la cabeza, se toman una pastillita. Salen de fiesta, se toman una pastillita. Y yo soy antiquímica y todo lo arreglo con caldo. El otro día un amigo pierde el piso. Digo, ven aquí, te dan un caldito. A mi suegra le sube la tensión. Digo, perdón, se la baja. Digo, ven aquí, suegra, que te hago un caldito. Un amigo le deja al novio. Digo, ven aquí, que te hago un caldito. Pasando por la calle Atocha, me pillan dos de estos que te hacen las entrevistas y me dice, señorita, un segundo, solo es para saber si usted es de Areslas o de Sanitas. Digo, ¿yo? Ya me creen. Ser millennial, o sea, creo que hay un error, debo ser la excepción que confirme la regla, porque los millennials tienen algo maravilloso, y es que cuando el mundo no hace las cosas bien, ellos lo dejan hacer, o sea, no se irritan, no se les llevan los demonios. Y yo lo paso mal, yo veo, por ejemplo, a alguien que va con el perro y no recoge el regalo del perro, y sufro, digo, pero que lo tiene que recoger, que yo lo recojo, que lo tiene que recoger. Y sufro, por ejemplo, con chorradas, como ir conduciendo, y que alguien entre o salga del carril sin darle intermitencia. Que entiendo que aquí os perdáis con tanta rotonda, pero nunca hacéis más mal, se da. O sea, no soy la única a la que le pasa, la de ser tiquismiquis con la intermitencia. Yo creo que no cuesta nada darla. Joder, hasta Albert Rivera la dio para decir que se iba para la derecha. Pero joder, lo que ya le han pasado. No pasa nada. Que a veces me lo planteo así, digo, a lo mejor es que soy yo muy tiquismiquis con lo del coche porque me encanta conducir y aquí, otra cosa no, pero coches se mueven en Leganés. O sea, ahí, me imagino que la inmensa mayoría conducís y esto es un pequeño quizá, ya que estamos aquí hablando de pues Valeria que ha hablado de sonoridad, del momento feminismo y tal. Una de las cosas más maravillosas que está trayendo la igualdad social es que ya las mujeres estamos mucho más cercanas al universo mecánico. Esto es así. Yo antes me acojonaba ir a un taller porque el señor te miraba como diciendo, sabrás tú lo que es un cigüeñal. Y yo, ¿qué crees tú? ¿Que pienso que un cigüeñal es la casa de la cigüeña? Vaya, eso es el nido. Yo, por ejemplo, de las pocas cosas que no me da vergüenza decir, en plan tirarte una flor, que conduzco bien y conduzco con cabeza. Amigos de Leganés, que yo tengo un mini para parecer más alta. Hombre, no es exageración. Imagínate que aparco aquí en la cubierta y me bajo de un Hummer. Pensaríais, ¿con qué se ducha de merma? O sea, decir merma y que os riáis, es que aquí hay cultura. Maravilloso. En mi pueblo tengo que decir el joven. Lo de merma. O sea, aquí en Madrid ya he visto que tenéis muchos de Leganés, que hay algunos de Getafe, pimpín, pero estamos en Madrid. En Madrid, otra cosa no, pero al final te acaba entendiendo todo el mundo hablando, porque tenemos un acento, digo tenemos porque yo ya soy medio madrileña. Claro, yo en el pueblo era Sara Escudero. Llevo 16 años en Madrid, pues soy Sara Escudero. Pero te entiende. Cuando vas por ahí te entiende. Yo daría lo que fuera por tener un acento como en mi pueblo, que tiene una mezcla de extremeño, o mi mejor amigo que es del sur, que es de Almería. Ojo que dicen que los de Murcia no se les entiende. Mentiras, a los de Almería. No sé si habéis bajado alguna de Almería. Lo digo esto con todo el amor, ¿vale? Almería, que nadie pierda nunca el acento cuando habla. ¿Tú te bajas a Almería? Yo la primera vez que fui a actuar me llama el promotor del vuelo y me dice, ¿cómo va a Almería? Le digo, en mi coche. Y dice, vale, trae PGPS. ¡Dijo PGPS! Que PGPS es más difícil de decir que GPS. Eso tiene un... Es como mi madre que dice Google en lugar de Google. Digo, no me das pena, te ahogas. Tú sola.
¿Quién no tiene mérito a hablar con musiquita? Por favor, vivan los acentos de la península. Otro de mis mejores amigos es de Galicia. Tiene ventaja el acento gallego sobre cualquier otro. Esto es un kickass que ha venido por lo de Merma, porque os juro que digo Merma en mi pueblo y no lo entienden. Pero aquí sí. ¡Claro! El gallego, si allí habrá gente de Galicia, puede ser más bonito y más dulce ese acento que según habla te está diciendo. Y hace el eco. A mí mi amigo César siempre me decía, Sariña, Iña. Vamos el lobo al cine, Iña. Digo, no sé, tío, que tengo mucho que estudiar. Y dice, no, bueno, no me digas que no sé, porque luego no vamos. Digo, hostia, vamos. Pero no te jodas, es dulcísimo. De verdad, la manera de hablar la tenemos que cuidar muy, muy mucho. Un día en Barcelona, hace como 14 años, voy a actuar, digo, hola, soy Sara Escudero. Eso no se movió, digo, hola, soy Sara Escudero. Nada, de repente digo, hola, soy la Sara Escudero. ¡Hola! ¡Con el acento! No sé si me llegáis a ver la mano, pero ellos mueven el dedito como las serpientes están las cobras. Lo levantan y es por donde sacan el cabreo. Lo más que he visto yo a un señor en un hotel protestando, me da un saludo al culo. Yo, lo más. ¿Vosotros os imagináis a uno de Lega que se pega un choque en una rotonda con otro que viene? Que evidentemente es un león que viene de Puebla. No, no, no. Por eso tenemos ahí otra sangre. Así que hay que aprender de los franceses. Pero si lo que queréis es ventajas para vuestros negocios, hay que irse a un acento latino. Yo era una loca del acento argentino, porque yo cuando estudié teatro en Madrid trabajaba en una discoteca y ahí descubrí el poder de este acento. Estaba una noche a lo mío poniendo copas, se me acerca un chico a la barra y me dice, ¿me ponés una piedra de hielo? Yo me quedé, hielo, hielo. Claro, el chico insistió. Y te me oíste, princesa. Y yo, esa. De que si me oíste, boluda. Digo, princesa. Esa. Me enamoró. Me enamoró. Pero he descubierto, yo vi la serie Narcos, que me imagino que la inmensa mayoría la hemos visto. Esa serie nos engancha. Por lo que creemos, no nos alucina ver a esa gente, nunca mejor dicho, con ese pollo montado, y lo más que hacen es decir, te voy a meter una patadita en el tema que te voy a dejar que decir tú. Insisto, mirad el de la rotonda, es imposible. Y ahora, de verdad, me dicen que me queda poco tiempo, he hecho un kick-kat, pero lo tengo que rematar. Si queréis vender en vuestras tiendas, si queréis un tutorial de YouTube que tenga éxito, hay un acento que lo está reventando. Es tan sonoro, es una música tan necesaria para el espíritu que te venden lo que sea. Mirad, tutoriales de YouTube, ¿por qué tienen tanto éxito? Uno, porque son gratis, y dos, porque los reyes son de ahí. Me explico. Hace, pues fíjate, 6 años casi, en mi primer zapeando pusimos un vídeo de un YouTube, de un señor, de un chaval, que tenía los brazos así para arriba y decía, bueno, que os voy a enseñar a envolver regalos. Mira, tú lo veías y solo podías pensar, no tiene familia. Nadie le quiere. ¿Te acordáis del anuncio de Tristón? Pobrecito. No le quiere. ¿Qué lo quiero hacer? Eso se venía a la cabeza. Ese mismo tutorial te lo pilla una venezolana o un venezolano y te lo revienta. Hola, amigo, hi, my friend. Por aquí que les traigo unos consejos de Peter Pesner sobre cómo mover nuestros regalos de Christmas. Y tú te quedas como diciendo, gracias, nunca supe envolver ni un libro. Insisto, es que hoy hay poco tiempo. Todo esto es para poner en valor la manera de hablar, para poner en valor al pueblo pequeño, al mediano y al grande, por supuesto, siempre. Y, bueno, pues para defender lo que os estaba diciendo de nuestra cercanía ya al mundo mecánico. Pero necesito preguntaros si luego hay alguien que no lo haya pasado nunca o que yo soy la rara, por favor, decídmelo. Pero yo tengo un problema con el universo coche. O sea, y es que cuando voy de viaje, muchas veces, pues como hoy, yo actúo aquí y ahora me voy para casa, vale. Pero cuando el viaje son 2-3 horas, tú en la ida
vas viendo una gasolinera a la derecha, otra a la izquierda, dice, ¡ja! ¡Tiriti! Venga, la vuelta hecho, a la vuelta repuesto, a la vuelta repuesto, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, todas las gasolineras las han quitado. A la vuelta, esa misma carretera, tú miras y dices, he entrado en Matrix. Se ha parado el tiempo. ¿Quién coño se ha llevado las gasolineras? Has entrado en reserva hace un rato. Has puesto punto muerto creyendo que ahorrabas gasoil. Si tuvieras valor, abrías la puerta y te movías por la pierna porque estás sufriendo. Y en ese momento, si eres católico, te confirmas. Y si no lo eres, te conviertes. Empiezas, Dios mío, ayúdame. ¿A qué aparezco una gasolinera? Y te juro que nunca dejaré que se me vacíe el depósito más de la mitad. Y el de arriba como diciendo, poca oferta me haces. Tienes que seguir. El coche lleva haciendo... Te prometo que me leo tu bestseller y voy a misa todos los domingos y el de arriba. Poco más. Y hasta que el coche ya no va, que no puede, que ya va haciendo... Bueno, que ya el bichito del gasoil es el muñeco del ahorcado. Venga, señor, por favor. Se aparece una gasolinera. ¡Clico tu casilla en la renta! ¡Vía de servicio! Porque a mí que me dura más de dos días. O sea, la primera semana estás que rellenas, rellenas, rellenas. Esto no me vuelve a pasar, pero luego fuera, es como lo de limpiarlo. Tú empiezas a meter mierda y mierda y mierda y mierda y mierda, mierda, y el día que toca limpiarlo, que te tiras seis horas, dices, voy a intentar mantener mi coche limpio. Duras dos días. O sea, hay días que estás buscando cosas y de repente dices, fíjate, 5 euros en la guantera. Ojo la alegría que da encontrar un billetico en el coche. Bueno, un billetico en el coche o una moneda de 2 euros en la chaqueta o en el pantalón. Me da igual, encontrarse dinero a un español, eso es júbilo. O sea, nos ponemos así en plan, ¡dinero! Solo digo una cosa, me parece maravilloso alegrarse con esos pequeños detalles de cada día. Hay que hacerlo, pero hay que tener claro un concepto. No, es dinero nuevo, ya era tuyo. Parece una tontería, pero el detalle está ahí. Yo lo digo en serio. Mira, me han avisado, estoy ya fuera de tiempo, pero si me permitís unos minutos, estaba antes hablando con Javi, ahí vuestro jefe de fiestas, y hablábamos de estas cosas de las redes, de internet, de la gente que es negativa. Digo, joder, y es que cada día hay un motivo para alegrarse. Aunque estés jodido, no vas a dejar de estarlo porque un rato rías, como hoy. No vais a dejar de tener lo que tengáis en vuestra vida por este rato, pero esto que os lleváis. Y esto cuando luego lo recuerdas es un efecto aspirina, te vuelve. Pues igual, esas pequeñas cosas, encontrarte una moneda, ojo, usar el telepeaje. Los que conduzcáis aquí, si no lo tenéis, os lo recomiendo. Llevo 2 meses usándolo y eres la reina de las autovías. Y llegas ahí, ves todas las colas y tú haces, a mí me abre. Que te toque la quiniela con una amiga que la has echado, que tú no sabes ni cómo viste en Leganés. Pero tú has hecho la quiniela y te han tocado 8 euros. Y tu amiga te llama, palabra de honor, a las 12 de la noche. ¡Sara! ¡Que nos han tocado 8 euros! Y las dos como Julia, ¡8 euros! ¡8 euros! Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Compramos tal? Y le dije, Mari, cálmate, reinvierte. Mira, esas alegrías no nos las quita nadie, porque es muy fácil pasar la línea. Es muy fácil pasar de ser iluso a ser tonto. Y yo os encomiendo desde aquí a que seáis personas ilusas. Que os ilusionéis por pequeñas cosas. La diferencia es muy sencilla. La persona ilusa lo piensa, lo siente. La persona tonta lo hace. Me explico con un ejemplo, que tengo que acabar. Una persona ilusa, por ejemplo, es la que ve Frozen, que yo creo que lo hemos visto todas las generaciones, y ve Frozen y está en su casa imaginándose con el traje de Elsa en plan por las calles de Leganés. La persona tonta se va a la tienda de disfraces, se pilla el traje y va por la cubierta. La película Titanic, que es un clásico. En Titanic, ¿quién era el iluso? Pues el pobre DiCaprio. O sea, ya el hombre pensaba que en una tabla así de chiquitina se iban a salvar él
Mary Rose y las bebas de Mary Rose. Pero ¿ahí quiénes eran los tontos? Pues los pobres míos, los músicos del barco. Que estaba el barco así, 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 todo inclinado, y ellos, ¿alguna petición? Y los aplaudimos, ¡la barbamos! No son los 2 euros, no son los 5 euros, no es el dinero lo que da la felicidad, y creo que los que hemos experimentado lo que es tener 4 euros en la cuenta sabemos de lo que hablamos. Son estas cosas las que te hacen sentirte feliz, lo tangible. Fíjate, ha tenido que venir el bicho, el COVID, para que echemos de menos los abrazos y los besos. Los que somos besucones lo hemos pasado muy mal. Tengo un amigo que es un seta que dice, mira, todo el bicho me viene bien para no saludar. A mí me ha venido fatal. Entonces, mi consejo es que cuando todo esto vuelva a la normalidad y podáis, si tenéis pareja, con la pareja. Que tenéis un amigo con confianza, pues el amigo con confianza. Que os queréis hacer un regalo, pues a un sitio profesional. Pero ir de vez en cuando a poner en valor eso que decían los romanos, de mens sana in corpore sano, ¿vale? O sea, daros un masaje. Y con esto me despido, familia. Eso no está pagado. Yo, mejorando lo presente, chicos, cuando fui al centro que me lo dio y vi al tío que me lo iba a dar, dije, ¡no! A que creía que era Dios. O sea, iba de blanco, barbita, ojos azules, música chillao, olor a incienso, digo, la he palmao y todo se le dio. Y chicos, hola, chicos. ¿De qué quería digo aquí? Pero que la doy, digo, dame. Que bueno, póngase esto y pase para adentro. Esto que te tienes que poner, no se ve tan lejos, pero es un bikini de tela de mascarilla, de triángulos transparentosos, que si tú juntas todos los triángulos no te dan medio dorito de matutano. Y tú te lo pones y el tío te tumba en la camilla y empieza el masaje por los pies y ¡oh! Y tú, y yo diciendo, ¡joder, qué suerte tengo! Este chico, además de estar buenote, es bueno, porque cuidado, están lejos los pies de la cabeza y las cosas que yo siento. Terminan con los pies y se ponen con las piernas. ¡Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba! ¡No lo veis, pero es que arriba se paran aquí! En el borde de la ingle. ¿Vale? Que no te están tocando nada, pero te están tocando. Ay, por favor, aquí tiene que haber mucho nervio, porque llevas una sonda que no son normales. Por aquí entonces mi respiración tampoco era normal. Y yo, Mari, cálmate. Mari, soy yo, que a mí misma me llamo así porque me tengo confianza. Mari, cálmate. ¿Cómo me iba a calmar si lo siguiente que hacen es ponerse con el culo? Que yo pensé que el culo se saltaba. Y no, unos pellizcos, unas sardinetas, pa. Yo estaba en la camilla, y el chico, pa, y yo, ¡para, Grey, para! Vaya, porque, claro, me acordé que el bikini era muy largo, y un chico, así que puse el culo duro. Y el chico, relájese, que así no puedo, y digo, relájese, y digo, relájese, y digo, mira, por favor, ponte con las cervicales, como me relaje más, mejor. Un aplauso para Sara Escudero, por favor. Y un aplauso para Tony Gold.
onda. Hemos juntado este año fiesta de San Nicasio, fiesta de Butar, que ya sé que no es lo mejor del mundo, pero por lo menos tenemos fiestas, así que fuera malos rollos y vamos a pasarlo bien. David, no pasa nada, todas esas cosas, Nicasio. Chistaco de Nicasio, por favor, aplaudimos el chiste de Nicasio. No nos olvidamos de nuestro club deportivo de Leganés, que está en segunda, pero lo queremos ver en primera. Pero lo más importante, los que sois de primera todos los meses del año sois vosotros. ¡Felices fiestas, amigos! ¡Pasadlo bien! ¡Un momento! ¡Un momento! Aguantad la palma. Con esto, así como a ralentí, yo tengo que pediros un aplauso enorme y particular, y lo digo de todo corazón. Yo de pecho no puedo dar las gracias, pero de corazón sí. A este señor que está en la parte de la organización, a Javi, a todo el ayuntamiento y a todos estos técnicos y al personal voluntario de seguridad que viene porque le da la gana. Y sin ellos, esto no...